Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada, clase número 5.3 Principios de Kirchhoff y fortaleza de la cifra. Esta clase pertenece al módulo 5 dedicado a los fundamentos de la criptografía. En las siguientes tres diapositivas te muestro los títulos de las 46 lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crit. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar una nueva clase de Class4Crit en el módulo 5: Fundamentos de la criptografía con la clase lección número 5.3, principios de Kirchhoff y fortaleza de la cifra. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. La figura de August Kirchhoff. 2. Los principios, postulados o lemas de Kirchhoff. 3. Ataques por fuerza bruta y criptoanálisis. 4. Tipos de ataque a los algoritmos de cifras. Y por último cinco, fortaleza de un algoritmo de cita. Atkurt Kerkhoff. Nace en el año 1835 y fallece en el año 1903. Fue un lingüista y criptógrafo holandés, además profesor de alemán en París. Precisamente en París, en el año 1883, publica en el Journal de Science. Militares, la criptografía militar, un importante tratado sobre la criptografía en el que establece un conjunto de principios postulados o lemas que hoy en día conocemos como principios de Kirchhoff. Por el tipo de publicación, lógicamente, en esos años, año 1883, momentos incipientes, como sabéis, de la criptografía, estos principios están orientados a la criptografía en un ambiente militar o, si queréis, un ambiente de tipo bélico. Se trata de seis principios que, no obstante, 138 años después, hoy en día, en el año 2021, siguen totalmente vigentes y son muy varios en la criptografía actual, especialmente uno de ellos, como veremos a continuación. Es decir, son principios muy, muy antiguos, como veis, del año 1883, pero que son, la gran mayoría de ellos, totalmente aplicables y recomendables en la criptografía actual. ¿Cuáles son estos principios de Kirchhoff? El primer principio dice el sistema debe ser en la práctica indecifrable en caso de que no lo sea matemáticamente. Es decir, si un algoritmo de cifra es matemáticamente débil, se puede atacar, se puede romper la cifra sin necesidad de conocer la clave, lógicamente entonces no hay nada que hacer. Pero lo que dice es que en la práctica debería ser indecifrable. Es decir, si el sistema no es teóricamente irrompible, entonces, en la práctica, sí debería serlo. Hoy esto se interpreta como que el sistema de cifra debe ser computacionalmente seguro, un concepto que ya lo hemos visto en clases anteriores. Es decir, ¿se puede romper? Sí. ¿Hay posibilidades de romperlo? Sí. Pero la cantidad de necesaria de tiempo, de recursos que tenemos que... Eh, aplicar para poder romper ese algoritmo es totalmente eh, un número astronómico y el esfuerzo económico para hacer esos ataques sería inmenso y por lo tanto en la práctica decimos que es inviable. Por ejemplo, hoy en día intentar romper un algoritmo como eh, Diffie-Hellman, un algoritmo como pues, Diffie-Hellman con curvas elípticas, un algoritmo como RSA o un algoritmo incluso de criptografía del tipo simétrica como el algoritmo AES, es computacionalmente imposible hacerlo porque requiere una capacidad de cómputo y de tiempo que no están al alcance hoy en día de absolutamente nadie siempre siempre pensando como hemos dicho en clases anteriores en los computadores tipo von neumann que conocemos hoy en día ¿no? ya más adelante en, en las últimas clases que hagamos de Hablaremos de qué sucede en un entorno que se ve muy cerca, muy cercano, dentro de lo de, de la próxima década, más o menos, es que será pues un crecimiento de forma exponencial con respecto a la computación cuántica y a la capacidad de cómputo que tienen estos nuevos sistemas, como digo, de computación cuántica y que, lógicamente, entre otras cosas, van a afectar a la criptografía. Pues será un tema que veremos más adelante. El segundo principio de Kirchhoff, y es el más importante de todos, decía lo siguiente, de forma literal. El sistema no debe ser secreto y no debe ser un problema que este, que el sistema criptográfico, caiga en manos del enemigo. Esta es la aportación más interesante que hace Kirchhoff a la criptografía. Hoy en día, ¿cómo se interpreta? Como que la seguridad debe residir solamente en el secreto de la clave, en tanto todo lo demás, el algoritmo, el sistema de cifras, etc., debe ser totalmente público. O, lógicamente, cuando decimos que algo debe ser público, decimos que entonces el código o fuente del algoritmo debe ser público, más que nada para que la comunidad científica y no científica a nivel mundial puedan analizar ese código y puedan buscar posibles vulnerabilidades o, por ejemplo, un mal diseño de ese código. Como digo, este es el tema pues, eh, que, que debe ser eh, seguro. Su seguridad debe solamente residir en la fortaleza de una clave y no en que yo haga el criptografía por oscurantismo. Es decir, que pues, el oculte el código fuente eh, y entonces no haga que el sistema sea robusto por la clave, sino que por su ocultación. ¿vale? Eh, casos notables, de todas formas de la criptografía moderna, no iremos criptografía antigua, ¿no? Kerckhoff es del año 1883, pues no, sistemas del año pues, 1980 y tanto, la década de los 80, 90, vais a ver que ya hubo algunos casos en que el código fuente se ocultó. Por ejemplo, el algoritmo A5-1, utilizado en telefonía móvil GSM, en su momento el código se ocultó. Lógicamente, eso creó un inmenso problema que ya en su momento, cuando hablemos del algoritmo A5-1 de criptografía del tipo simétrica en flujo, lo comentaremos. Pero eso es lo que se conoce como hacer criptografía por oscurantismo, es decir, ocultar el algoritmo de cifra. Lógicamente, si tú y yo trabajamos con el algoritmo de cifra y ocultamos el algoritmo, el sistema es seguro. Pero, ¿cuál es el problema? Si alguien detecta. Y alguien al final conoce eso que nosotros ocultamos, que es nuestro algoritmo con el cual ciframos, y nosotros no nos damos cuenta de qué va a suceder, que lógicamente... Todas nuestras comunicaciones del tipo segura van a estar en claro, ¿no? Entonces, como veis, es un principio muy, muy antiguo, del año 1883, pero que hoy en día es totalmente aplicable y, e incluso, como veremos en algunos casos, pues se ha incumplido este concepto de que la seguridad deba residir solamente en la clave. Casos incluso modernos, más modernos, eh, pues el, el sistema conocido como PGP, Pretty Good Privacy, ha pasado por distintas empresas eh, y en, una, en uno de esos cambios de empresas que gestionaban este sistema importante de correo electrónico seguro, PGP, Pretty Good Privacy, pues eh, se intentó ocultar el código fuente. Pues lógicamente eso trajo... Unas consecuencias desastrosas. E incluso aunque el sistema eh, tuviese una versión de tipo freeware, como sucedía con PGP, pues lógicamente, si un algoritmo del tipo de criptografía eh, no puedo yo eh, hacer una especie de auditoría de código a nivel mundial y que esté el código fuente abierto, eh, pues eh, lo primero que pienso es que no me creo en lo que hace. Entonces, como veis, es muy importante este segundo principio de Kirchhoff en que el sistema. Eh, secreto debe tener su fortaleza basándose solamente en la fortaleza de una clave. Lógicamente, en sistemas antiguos es eh, una clave del tipo secreta, única entre cliente y servidor, única entre ambos interlocutores, y en los sistemas más modernos de criptografía del tipo asimétrica, en, el, en, el, en la idea de que hacer una parte pública de la clave que se conoce como clave pública, no pone en peligro la segunda parte de la clave, que se conoce como clave privada y que sabéis que son inversas de entre sí, dentro de un grupo, dentro de un cuerpo, dentro de un módulo. Los siguientes principios de Kerckhoff son los que se indican a continuación. La clave del sistema debe ser fácil de memorizar y comunicar a otros sin necesidad de tener que escribirla. Será cambiable y modificable por los interlocutores válidos. Tener en cuenta que estos principios están pues, eh, eh, planteados en esa época, año 1883, y además la criptografía era solamente de uso pues, del tipo eh, militar. Eh, pues Los grandes eh, gobernantes de países, eh, pues, eh, eh, el, el clero también utilizaba temas de criptografía, eh, pues eh, el reinos, etcétera, eh, la monarquía, pero eh, la población civil no hacía uso de la criptografía. Sabemos entonces de que es muy difícil memorizar y comunicar a otros una clave, una clave que es donde va a recibir la seguridad del sistema, eh, porque pues, eh, ya sabemos que eh, la criptografía del tipo asimétrica, donde sí se permite un intercambio de clave computacionalmente seguro, eh, es en el año 1976 con Tiffy-Hellman, ¿verdad? De todas formas, generar hoy en día claves seguras con una aleatoriedad adecuada, con una máxima entropía, etc., sigue siendo un problema relativamente difícil de solucionar no es tan fácil pues generar eh, pues, claves por ejemplo del tipo RSA donde p y q sean eh, primos eh, y tenga pues, cierta aleatoriedad hay ejemplos, incluso de SSL, donde había ciertos problemas en donde no se creaban unas claves que tenían una suficiente eh, aleatoriedad ni tampoco una máxima entropía. Y entonces se podría más o menos poder adivinar qué tipos de primos se utilizaban. ¿no? Entonces, como veis, es un tema que sigue siendo hoy en día válido, guardando las proporciones de lo que significaba la criptografía en el año 1863 de Kirchhoff y lo que significa hoy en día. El cuarto principio dice lo siguiente, el sistema debe poder aplicarse a la correspondencia telegráfica. Lógicamente, hoy en día eso lo pasamos a lo que son las comunicaciones digitales. Hoy en día vemos que se utiliza por pues, temas de criptografía en cualquier tipo de redes sociales, en Telegram, por ejemplo, en WhatsApp y en cualquier tipo de comunicación del tipo digital. La criptografía está presente eh, para hacer dos cosas que sabemos que son muy importantes, ¿no? Guardar el secreto o la confidencialidad si la documentación. O, o lo que estamos intercambiando de forma digital debe ser secreto y luego pues eh, permitir la autenticidad del emisor y mantener la integridad de la comunicación que estamos eh, realizando entre en un par de eh, interlocutores o mucha más gente. Las, eh, la número 5 dice: el sistema debe ser portable y su uso no deberá requerir la intervención de varias personas. Este principio y el próximo, el sexto y el último, lógicamente, de orientación militar, ¿no? Pensar pues, en un militar que tiene que estar llevando un equipo de comunicación y ese equipo de comunicación, además, pues, en la espalda, pues debe tener pues, un sistema decifrado. ¿no? Eh, lógicamente, tanto este punto número quinto, este principio número cinco, eh, como el próximo y el último número seis que veremos a continuación, pueden adaptarse, lógicamente, a los tiempos actuales. ¿no? Es bastante fácil de poder pues, eh, eh, extrapolar este, este concepto. Y la sexta y última. Pues dice el sistema debe ser fácil de usar, no requerirá conocimientos especiales ni tendrá una larga serie de de reglas. Esto también es muy importante. La criptografía debe ser eh, transparente de cara al usuario final. Lógicamente, los técnicos, vosotros que estáis estudiando asignaturas de criptografía y luego veréis más cosas de seguridad y de sistemas, de electrónica, de informática, de telecomunicaciones, lógicamente vamos a tener conocimientos especiales. Pero pues el público, pues no. Y entonces el público tiene que saber eh, qué sucede cuando se cierra un candado en una comunicación del tipo SSL TLS. Qué sucede cuando entra a un lugar seguro y hace pues, una, una, una autenticación mediante, mediante su login y su password, eso seguro, eso es seguro. Y entonces no tendrá que ser una larga serie de reglas, ni mucho menos, sino que tendrá que ser relativamente fácil poder utilizar. Por ejemplo, hoy en día queremos hacer una firma digital y para ello tenemos que hacer una función hash. Y la función hash en muchas aplicaciones, por ejemplo, como en 7-zip, sencillamente doy botón derecho propio, eh, del botón menú contextual del ratón, sobre un documento, sobre una carpeta, y automáticamente obtengo el zip, de, eh, de, perdón, obtengo pues, el, 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 la función hash, además del zip, ¿no? Yo tengo poder la función hash, pues eh, SHA-2, eh, SHA-1, eh, las que yo quiera, ¿no? Directamente, nada más que con un toque de ratón. De estos seis principios, entonces, como digo, nos quedamos con el principio número dos, en que la seguridad debe residir solamente en la clave y todo lo demás debe ser, por definición, público. Hoy en día eh, decir que un algoritmo debe ser público es que su código fuente lógicamente debe ser público para que la persona, la comunidad científica e incluso cualquier persona pueda analizar ese código en el lenguaje que esté escrito y pueda detectar que no hay puertas traseras y que el algoritmo funciona de una forma correcta y que además pues el algoritmo es suficientemente está suficientemente bien diseñado. Vayamos entonces ahora a la clasificación de los ataques a la cifra. Diremos que los ataques pueden ser por fuerza bruta, es decir, intentar cada una de las claves eh, con las cuales se ha cifrado. No es eh, lógicamente el ataque más interesante ni muchísimo menos, porque es el que va a requerir una mayor capacidad de cómputo y además de tiempo, pero es lógicamente una posibilidad que siempre existe. ¿no? Como en la cifra hoy en día se usa la clave secreta y el algoritmo debe ser público, lo acabamos de ver según el principio número 2 de Kirchhoff, el atacante siempre tiene esta posibilidad de descifrar el criptograma porque conoce un criptograma puede saber con qué algoritmo se ha cifrado eh, y entonces sencillamente como el algoritmo es público y además normalmente los algoritmos se pueden eh, pues, ejecutar en cualquier ordenador, no tienen una, una licencia, ¿no? eh, eh, el, en programas como OpenSSL lo podemos hacer sin ningún problema, sin tener que pagar licencia, entonces sencillamente será eh, la operación que tiene que hacer es intentar pues descifrar ese criptogama de con todas las claves que pueda desde 00000 hasta hasta 111 o en hexadecimal hasta ffff F, 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 hasta dar lógicamente con la clave verdadera. Este tipo, este tipo de ataque, el ataque por fuerza bruta, lógicamente es totalmente elemental y tremendamente burdo. Solamente se requerirá que el atacante tenga una cierta capacidad de cómputo y tenga un tiempo suficiente. Lo que va a suceder hoy en día es que afortunadamente con las claves que trabajamos son claves inmensamente grandes, ya sabéis que son de unas centenas de bits utilizadas en criptografía del tipo eh, pues eh, bloque y del tipo flujo eh, simétrica. 128 bits, pues 256 bits de ese orden, más o menos, y cuando hablamos de criptografía simétrica, hablamos hoy en día de unos 2.048 bits en RSA, en Diffie-Hellman y en el Gamal, y de unos 370 bits en eh, curvas elípticas, y eso hace que totalmente, sea totalmente imposible hacer un ataque por fuerza bruta a esos algoritmos modernos. Luego tenemos otro tipo de ataque, lógicamente mucho más elegante, que son los ataques que se conocen como criptoanálisis. Es decir, eh, ya la palabra lo dice. Se, ha, se tiene que hacer un análisis de qué está sucediendo en el criptograma, y a partir de ese análisis, pues se puede hacer algún tipo de operaciones que van a permitir romper la cifra, es decir, poder encontrar. Normalmente la clave, en algunos casos vamos a, no vamos a romper la clave, pero sí vamos a saber cuál es el documento secreto. Lo veremos más adelante, pero como es previo un análisis, es decir, hay algo más de ingeniería que, eh, que una mera fuerza bruta. Aplicaremos entonces al criptograma análisis estadísticos. En el caso de la criptografía clásica, como sabemos, o ciertos procedimientos matemáticos para poder romper el sistema y descubrir la clave secreta, con un esfuerzo, y esto es lo más importante, muchísimo menor que si se aplicase fuerza bruta. Es decir, podemos decir que se trata ahora de un ataque del tipo elegante, un ataque del tipo técnico, un ataque que tiene ya un cierto nivel científico. ¿Está claro? Por lo tanto, pues quienes hacen ese tipo de ataques de criptoanálisis, es decir, los criptoanalistas, lógicamente tienen que basarse en ciertos procedimientos matemáticos, análisis estadísticos. Hoy en día, por ejemplo, ya no hacemos estadísticas del lenguaje porque estamos trabajando con criptografía moderna, no criptografía del tipo antigua, pero sí se puede hacer análisis estadísticos de los bits. Que están apareciendo en el de gama. Puede haber una cierta correlación de bits, y entonces esa correlación de bits puede marcar ciertas tendencias y puede indicar más o menos cuál es el tipo de clave que se está utilizando. Entonces, como veis, pues lógicamente nos interesa más el tema del criptoanálisis y en eso vamos a pues, profundizar en las siguientes diapositivas: tipos comunes de ataques a una cifra. Tenemos entonces para empezar el siguiente tipo de ataque. Ataque con solo texto claro. Perdón, con solo texto cifrado. Es decir, el atacante solamente conoce nada más que el criptograma. Lógicamente, conoce el algoritmo con el cual se ha cifrado, pero no conoce la clave, porque es secreta, y tampoco tiene absolutamente ninguna idea de qué trata el texto en claro. Ya sabéis que eso, pues en algunos casos se puede más o menos eh, suponer, ¿no? En función de lo que yo estoy esperando, ¿no? Si estoy en plena guerra, pues estoy y estoy intentando buscar los documentos secretos del enemigo. Lógicamente, no estoy buscando cartas de amor. Entonces está muy claro que más o menos yo tenga una idea de que por dónde puede ir ¿vale? un criptograma si, si estoy trabajando en un cierto entorno, ¿no? Pues es un entorno tipo de, de investigación científica, eh, y estoy pues eh, haciendo pues, eh, algunos ataques a ciertos documentos de un proyecto que está desarrollando, por ejemplo, una empresa que es competidora y sabemos que son secretos, lógicamente hay ciertas palabras, hay ciertos textos que yo supongo que estarán dentro del documento, pero no tengo el documento en sí, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces hablaremos siempre, siempre, como es lógico, un ataque de fuerza bruta, probando cada una de las posibles cables hasta que obtengamos un mensaje o un documento con sentido, ¿vale? Ya sabemos que con documento es algo genérico, puede ser un programa que se ejecute o no se ejecute, es aclaro, algo un poquitín más avanzado, basados en diccionario, probando únicamente un subconjunto de las claves posibles. Por ejemplo, si las claves son palabras o textos comunes, entonces pues voy a comenzar a intentar por, eh, buscar palabras que sean relativamente fáciles, ¿no? Pues papá, mamá, maría, pues eh, va árbol, eh, pues. Eh, zapato, etcétera. ¿Por qué motivo? porque aunque no es recomendable utilizar esas palabras que acabo de decir yo como claves, pues en algunos casos se ha producido. En la Segunda Guerra Mundial se producía que, por ejemplo, los japoneses utilizaban claves que eran relativamente repetitivas y además pues, eran claves, lo podéis buscar por ahí en Internet eran claves que tenían que ver con pues, eh, algunos a, a, a actores famosos en esos en esos años, ¿verdad? En esos años de la Segunda Guerra Mundial. Y sencillamente para poder recordarlas, para poder recordarlas fácilmente, hoy en día lo más normal no es utilizar claves tremendamente complejas introducidas por teclado porque si tengo una password, por ejemplo, y son 24 caracteres por teclado, mayúsculas, minúsculas, signos, etc., lógicamente es muy, muy difícil poder recordarlo, salvo que haya ciertas cosas mnemotécnicas que se puedan hacer, en donde entonces, en vez de introducir esa clave complicada de 20, 18 caracteres por teclado, lo que hago es que introduzco una, frase solamente mía hago una función hash y de la función hash ya obtengo los bits vale que a mí me interesen o si queréis pues ya obtengo los caracteres o hexadecimales vale o en algunos casos si es posible los caracteres ACI que me entrega esa solución vale con lo cual entonces tenemos un ataque un poco más un poco más elegante ¿vale? y que pues eh, lógicamente eh, se optimiza el ataque si lo basamos en un diccionario Caso típico, por ejemplo, de los ataques de las conocidas como pues eh, tablas de la coiris. Las tablas de la coiris se usan, por ejemplo, para romper funciones hash. Entonces, pero para romper eh, el, el hash que corresponde a eh, una, una, una password. Y entonces, lógicamente, muchos seres humanos. Tienden a poner passwords que son relativamente comunes. No digo ya pues, el caso típico de un, un 2345 o admin 00 o cosas por el estilo, pero lógicamente eh, intentan poner de alguna forma. Eh, parte de su nombre o de su apellido, también parte de su fecha de nacimiento o algo así, y si no es la suya es la de su mujer o de su hijo, de su hija, de su novia, de su novio, etcétera, eh, de forma tal de que para ellos les sea relativamente cómodo poder recordarlas. Entonces está claro que el, eh, se pueden romper contraseñas relativamente fácil eh, cuando eh, si se utiliza estas tablas de la coiris, las rainbow tables, eh, en donde va buscando distintas Gracias posible password que son de uso relativamente común y si no son esas comunes pues entonces comienza a utilizar todas las letras mayúsculas y minúsculas con todos los dígitos eh, y si tampoco con eso hay éxito ya comienza a buscar letras mayúsculas minúsculas dígitos algún signo de puntuación etcétera etcétera lógicamente a medida que yo voy aumentando mayor el tamaño del alfabeto por así decirlo que estoy usando para una password pues lógicamente se hace muchísimo más complicado no muchísimo más complicado todas las combinaciones posibles ¿eh? serían por pues, n factorial, ¿no? Una barbaridad. Bien. Otro tipo de ataque con solo texto cifrado es el que hemos hecho alguna vez en criptografía del tipo clásica y que lo veremos en las próximas clases. Por ejemplo, hacer un análisis de frecuencia. Yo veo qué sucede en el criptograma. En el criptograma veo que hay ciertas letras que se están repitiendo, lógicamente en la cifra clásica solamente. En cifra moderno eso ya no se usa. Entonces, en cifra clásica se podía ver cuál era el comportamiento que había de los caracteres en el criptograma y en función de eso podía sacar yo ciertas propiedades o podría inferir ciertas características de ese criptograma que me podrían indicar pues por dónde podría estar la clave, ¿verdad? Y así rompíamos eh, cifrados como de Villener y otros cifrados del tipo clásicos sin ningún tipo de problemas. Otro tipo de ataque que podemos hacer es ataque con texto en claro conocido, es decir, yo conozco el criptograma lógicamente lo que voy a atacar, el algoritmo ya sabemos por definición que debe ser público, pero tengo la posibilidad de conocer el texto en claro. Puedo conocer o bien todo el texto en claro o bien conocer una parte del texto en claro. Si, entonces, si se dispone, si se dispone de una parte del texto en claro, o bien todo el texto en claro correspondiente a un criptograma, esto va a permitir reducir muchísimo la búsqueda de claves y obtener algunas ciertas estadísticas que pueda usarse para deducir unos textos cifrables. Bien. Esto, por ejemplo, lo utilizamos en el ataque del algoritmo de Hill, que lo veremos también en una próxima clase, de matrices en criptografía del tipo clásica. No hacía falta conocer todo esto claro, solamente conociendo cuatro, cinco, seis palabras del inicio de ese documento, un documento de 40, 20 páginas, conociendo lógicamente el criptograma y conociendo el algoritmo, se podía luego romper la clave sencillamente haciendo una operación que en su momento veremos que se conoce como la reducción de Gauss-Jordan para poder lograr encontrar cuál era eh, la matriz de clave con la cual se había cifrado. Ese sí. sistema conocido como matricial, eh, pues era un sistema del tipo eh, pues poligrámico utilizado eh, a partir de los años 1919, inventado por Lester Hill, y lo veremos en una próxima clase. Con lo cual, si tengo algo del texto en claro, fijaros que entonces, lógicamente, me ayuda en el tipo de ataque. Está claro que yo puedo ir cada vez delimitando más el tiempo de ataque o si queréis delimitando más el espacio de, de todos, ¿vale? Las claves posibles que voy a utilizar o que voy a probar. Sigamos entonces con ataques comunes a una cifra. Ataque con texto en claro elegido o texto cifrado elegido. Es decir, si yo puedo elegir el texto en claro, conozco el algoritmo, ¿de acuerdo? Y entonces puedo comenzar a, a introducir un texto claro en particular que tenga muchas letras A, que ya sabemos que se codifica con el número 0, etcétera, etcétera, o que en criptografía del tipo moderna pues el, el texto sea todo ceros y la, y la posible clase sean todos ceros, etcétera. Si yo puedo elegir. El texto en claro y elegir el teclottipado, pues entonces eh, lo que se puede hacer es que también puedo ir reduciendo también más el espacio de búsqueda de la clave, de acuerdo, es decir, pues tengo un criptograma eh, y ese criptograma pues puedo ir eh, suponiendo suponiendo algunos textos claros posibles y ver qué me está sucediendo cuando pues a esos textos en claro posibles los cifro con eh, con un, el algoritmo que se conoce y con un conjunto de claves vale y para ver pues qué comportamiento hay en el criptograma esto también podría reducir el espacio de búsqueda de la clave el hecho de elegir trozos de uno o más que estos gamas, por ejemplo, cadenas repetidas, puede permitir, como pone aquí en la, en la documentación, que el ataque prospere más rápidamente. De todas formas, te, te ven esto que eh, hay que tener en cuenta que este tipo de ataques normalmente estamos hablando eh, por lo general de ataques de criptografía del tipo clásica. También se pueden hacer ataques en criptografía del tipo moderna, pero es bastante más complicado, bastante más difícil y como veremos más adelante, normalmente cuando hablamos de criptografía moderna, los algoritmos actuales, eh, diremos que la criptografía eh, será muy difícil de atacar. Y que normalmente en la práctica, salvo pues organizaciones muy, muy, muy especiales y muy dedicadas que todo el mundo conocemos, eh, la criptografía no se ataca, sino que la criptografía se esquiva. Es decir, voy a intentar romper el protocolo de comunicación, por ejemplo, en el cual se está utilizando Diffie y Hellman. No rompo Diffie Hellman, pero hago un man in the middle y con un man in the middle al final me puedo hacer dueño de la comunicación, ¿vale?, es como si hubiese roto Diffie-Hellman, pero no he roto Diffie-Hellman, sencillamente he engañado ¿vale? a eh, los interlocutores. Con lo cual, por muchos de estos ataques eh, con texto claro elegido, texto cifrado, etcétera, eh, son más fáciles de poder apreciar en la criptografía denominada clásica que en la criptografía del tipo moderna. Aunque luego os voy a mostrar una, unas, eh, unas URL en la biografía donde vais, vais a ver que hay una infinidad de ataques. Aquí solamente veremos los siete 8, 9 que son más conocidos o son más, eh, más propios de conocer en un curso tan básico como este de criptografía. Pero luego vais a ver que pues, eh, habrá pues, más de una veintena. Vale, es que hay uno, más o menos más de 50 tipos de ataques distintos en lo que es criptografía eh, y temas también de, de seguridad. Bien, un ataque también muy interesante es el que se conoce como ataque mid in the middle o encuentro a medio camino. Es un ataque con texto claro conocido, y que en algunos algoritmos lo veremos con el algoritmo DES permite demostrar que la fortaleza real de una clave será menor de la que se supone. Sencillamente, en el caso del algoritmo DES, lo que se hace es que se, 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 se pretendía suponer que si yo cifro dos veces con el algoritmo DES, tengo el texto claro, lo cifro con una clave K1, la salida de, del algoritmo DES, lo cifro con una segunda clave K2, ambas claves lógicamente distintas, supuestamente el tamaño, de acuerdo, de la, la clave general del sistema debería subir, ¿no? Debería ser el doble. Pues en este caso, con un ataque conocido como Meet in the Middle o Encuentro a medio camino, pues eh, vamos a demostrar que en algoritmos como el DES, pues eh, la clave solamente aumenta en un bit de 56 a 57 bits. Si yo tengo el texto claro conocido y tengo, lógicamente, el criptograma conocido. Y por ese motivo, por ejemplo, no existe el, el doble DES, sino que existe el triple DES, ¿no? Porque ya no hay un ataque por encuentro a medio camino, porque en el medio no hay un camino. En el medio hay un algoritmo, ¿vale? Bien, entonces otro tipo de ataque interesante es como veis el ataque meet in the middle, encuentro a medio camino. Otro, y no confundirlo, ese ataque incluso más conocido, mucho más conocido, llamado man in the middle o woman in the middle, ¿no? Como hemos dicho en algún, en algún caso, en alguna clase. El ataque man in the middle o woman in the middle lo que hace es que el atacante se posiciona entre medio de dos interlocutores que están pues, intentando realizar una comunicación previa para eh, luego pues, eh, hacer eh, un enlace del tipo seguro. Entonces, en la comunicación previa, se están intercambiando una clave entre Alicia y Bernardo, por ejemplo. Entonces, si alguien se pone en el medio, se pone Cristina en el medio, por eso decimos algunas veces lo de woman in the middle y no van in the middle. Se pone Cristina en el medio y entonces, pues es capaz de engañar a Alicia y Bernardo. Lógicamente, ese tipo de ataque se puede minimizar, se puede solucionar, etcétera, pero así todo. Si buscáis información en Google o bien, incluso en YouTube, de ataques de man in the middle, vais a ver que hay muchos ejemplos en donde lo que se ha hecho es que el algoritmo que se utilizaba para intercambio de clave, por ejemplo, podría ser Diffie Hellman, ese algoritmo no se rompe. No se rompe el problema del logaritmo discreto en 2048 bits o 1024 bits, que era lo que usábamos hace unos cuantos años atrás. Porque es totalmente imposible romper el logaritmo discreto hoy en día de un número de 1024 bits y ni te digo de 2048 bits. Pero sí. Podía yo eh, afectar el protocolo. Y en el protocolo al final lo puedo afectar de forma tal de que Alicia y Bernardo se estén entre ellos comunicando, creyendo que ellos son los receptores, los destinatarios, y es falso porque en, entre medio está Cristina y Cristina está haciendo. Todas las comunicaciones a su antojo lo está cambiando. Lo que Alicia envía a Bernardo, lo que Bernardo envía a Alicia, y lo está cambiando a su gusto. Y por lo tanto, se hace dueña de la comunicación. Esto es un ataque también muy interesante y muy conocido en la criptografía, lógicamente, moderna, no en la criptografía antigua. Sigamos con los ataques comunes. Ataque por la paradoja del cumpleaños. Estos ataques permiten romper eh, los sistemas, por ejemplo, como RSA lógicamente con claves muy pequeñas, no con claves grandes. También lo veremos en próximas clases y también son muy importantes en ataques que se hacen en las funciones hash para poder romper una función hash. Pues entonces qué es lo que se hace básicamente? Se generan varios documentos y se comparan los resultados. En las funciones hash se, se generan pues un documento verdadero y un documento falso, un segundo documento verdadero, un segundo documento falso y así se hacen una gran cantidad de documentos verdaderos que todos dicen lo mismo. Te debo mil dólares, te voy a pagar mil dólares, mañana te devuelvo los mil dólares. Eh, recuerdo que te devuelvo mil dólares, siempre, siempre que te devuelvo mil dólares, ¿verdad? Y los mensajes falsos es que no, que te tengo que devolver dos dólares, ¿vale? acuerdo? te devuelvo dos dólares. Mañana te entrego los dos dólares. Pues eh, recuerdo que te debo dos dólares, etcétera. Bien, pues buscan esos documentos verdaderos y falsos, sacando funciones hash hasta que haya una colisión de uno de los posibles documentos verdaderos que dicen distintas cosas, pero todos dicen exactamente que te debo 100 dólares, ¿vale? Con uno de los documentos falsos que también lo dicen en distintas palabras, pero eh, siempre dicen que te debo no 100 sino que dos dólares, ¿verdad? Bien, pues entonces, eso que es lo que hace que permite entonces que el, la búsqueda que tenga que hacer ese atacante no sea 2 elevado a n, si n es el número de bits, por ejemplo, de una función hash de SHA1 de, ciento, de 160 bits, sino que es 2 elevado a n medios. Es decir, no es 2 elevado a 160 para la función SHA1, sino que sería 2 elevado a 80. Como veis. La bajada es estratosférica, porque estoy bajando en dos el exponente. ¿De acuerdo? También se puede hacer un tipo de ataque eh, basado en la parábola de cumpleaños al eh, algoritmo RSA. Lo que sucede que en este caso, al trabajar con el algoritmo RSA y ser las claves inmensamente grandes de 2048 bits, entonces ya es tremendamente, es totalmente imposible hacerlo en la práctica. No es practicable eh, por ser claves inmensamente grandes, pero también se demuestra que el esfuerzo que debe hacer el atacante no es proporcional a 2 elevado a n siendo n los bits de la clave sino que será 2 elevado a n medios y es lo que se hace como ataque por paradoja del cumpleaños ya en alguna clase cuando veamos eh, eh, las funciones hash os voy a explicar para la gente que no conoce qué es lo que significa eh, el ataque por paradoja de cumpleaños no es una paradoja realmente es una serie de valores pero pues eh, eh, llama la atención el resultado y llama la atención que para poder tener yo una cierta esperanza, ¿de acuerdo? Tener un 50% de probabilidad de que el ataque pues, eh, eh, llegue a buen término, no debo hacer de media 2 elevado a n intentos, ¿vale? Sino que debo hacer de media 2 elevado a n medios, que es un número, como sabéis, muchísimo menor. Otro ataque interesante que sucede en la eh, criptografía del tipo asimétrica y eh, nuevamente eh, del tipo pues exponencial elevar a potencia no pues eh, un, una, una base elevado a un módulo elevado a un, a un exponente y reducido a un módulo como podría ser RSA es que el atacante usa datos públicos de la víctima conoce la clave pública por ejemplo de RSA hace un conjunto lógicamente lo que hace es que roba el, cri el criptogama donde va escondido un secreto, por ejemplo, de intercambio de clave hecho con RSA, antiguamente se hacía, hoy en día ya no. Eh, y entonces ese, ese valor secreto pues va haciendo operaciones de cifrado, siempre, siempre con la clave pública de la víctima, reduciendo también al módulo público de la víctima, hasta que llega a un cierto número en que tiene la suerte de poder encontrar el número secreto que se había enviado eh, cifrado. Eh, es como veis otro tipo de ataque interesante eh, y que son relativamente comunes, por lo menos a nivel, eh, a nivel de tipo pues, eh, académico. Y el ataque que en realidad se hace en la práctica hoy en día son los que se hacen como ataques por canal lateral. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, cuando un algoritmo se está ejecutando dentro de un ordenador, dentro de un sistema informático, etc., pues lógicamente tiene que hacer un conjunto de operaciones y ese conjunto de operaciones hace algo, hace a una manifestación física dentro de ese equipo, dentro de ese ordenador. Pues, por ejemplo, pues en función de las operaciones que haga, va a consumir más o menos energía. En función de las operaciones que haga, va a disipar más o menos calor, la placa madre, por ejemplo. Eh, también va a emitir pues, algunos tipos de sonidos o bien radiaciones electromagnéticas. Si alguien no sabe de que las radiaciones electromagnéticas son una cosa muy a tener en cuenta, sencillamente ir a YouTube y poner ataque Tempest, Tempest de Tempestad, T E M T E M P E S T Tempest eh, Y ponéis en YouTube ¿Vale? Eh, Tempest Attack eh, Por ejemplo, pues Skateboard, el teclado Y vais a ver ejemplos En donde se puede leer perfectamente el teclado que alguien está, ¿vale? pulsando en la habitación de al lado de un hotel, por ejemplo. Lógicamente no escuchas el clac, 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 te teclado, ¿eh? Escuchas, ¿vale? Eh, la eh, radiación electromagnética que entrega la A mayúscula, la A minúscula, el espacio, el punticoma, etc. Y entonces puede ir leyendo lo que la persona que está en la habitación de al lado o incluso a muchos metros, también lo vais a poder ver, está tecleando. ¿Por qué? Porque... Hay una manifestación del tipo electromagnética de lo que está haciendo el teclado, la pantalla, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos sobre esto, sobre lo que se conocen como ataques del tipo Tempest, algo que se estudió ya después de la Segunda Guerra Mundial. Si ponéis también Tempest en, en Google vais a ver que eh, son pues, investigaciones después de la Segunda Guerra Mundial en eh, eh, lo que son las radiaciones electromagnéticas. ¿De acuerdo? Lo último que se hizo, por lo menos que sea que, que es publicable y relativamente fácil de entender, es un ataque con sonidos. Es decir, pues se demostró que en RSA y cualquier algoritmo del tipo, del tipo eh, de la potencia, ¿no? Pues de una base elevado a un exponente y reducido a un módulo, pues se eh, detectó que efectivamente el ordenador. Cuando la clave utilizada, que estaba en el exponente, una firma digital, por ejemplo, eh, la clave privada que tenía un conjunto de ceros y unos, pues entonces eh, el, eh, el ordenador emitía un sonido entre 35 y 37 kilohercios, diferente a si el exponente, es decir, la clave privada mía con la cual estoy, estoy, estoy firmando un documento, es un cero o un uno. ¿Por qué motivo? Porque se, usaba, eh, un, se usa un algoritmo que conocemos como algoritmo de exponencia exponenciación rápida en donde lo que se hace es que el exponente mi clave privada por ejemplo eh, se pasa a ceros y unos y entonces cuando hay un cero hay un algoritmo que solamente hace un cuadrado y se reduce al módulo pero cuando hay un uno hace lo mismo un cuadrado reduce el módulo pero, pero también lo multiplica un cuadrado lo multiplica por un número que es la base inicial y lo reduce el módulo como son operaciones distintas un cuadrado módulo y un cuadrado multiplicado por algo módulo pues entonces el, el, el ordenador el computador por así decirlo se queja de una forma distinta y era perfectamente posible captar vale muy eh, muy de forma muy visual Dónde estaba un 0 y dónde estaba un 1, entre los 35 y 37 kilohercios. Y esto es lo que se conoce como ataque por canal lateral. Entonces, como veis, no ataca directamente al algoritmo en sí, no ataca las propiedades matemáticas, ni los problemas del tipo NP, en los cuales están basados, etcétera, etcétera, sino que lo que eh, observa son las manifestaciones físicas que ese algoritmo vale, eh, pues, eh, presenta en un computador en el cual se está ejecutando. Bien, pues entonces hemos visto algunos de los eh, ataques más conocidos. Hay muchísimos más, eh. como digo, luego os mostraré en la bibliografía pues, eh, páginas donde hay un conjunto de ataques eh, bien explicados, etc. Eh, y hay muchísimos más, pero son quizás los más conocidos que tengamos una idea de cómo funciona. Hablemos entonces de cuál va a ser la fortaleza de los algoritmos de cifra. Y diremos entonces que un sistema criptográfico será considerado fuerte. Si cumple las siguientes características que aquí están indicadas, debe disponer de un número elevado de claves posibles con alta entropía. Obvio, ¿verdad? Hacemos un algoritmo hoy en día matemáticamente perfectamente, muy bien diseñado. Somos expertos en todo lo que compete a la complejidad algorítmica, pues el, el, el algoritmo trabaja con polinomios dentro del campo de Galois, como puede ser el algoritmo AES, etcétera, y tenemos la mala idea de ponerle 24 bits de clave pues lógicamente pues, eh, no hemos hecho nada. ¿no? 24 bits de clave, ni siquiera me molesto en intentar analizar cómo es el algoritmo por dentro, hago un ataque por fuerza bruta. Será 0000 0, 0, 0, hasta 111 1, 1, y en pocos segundos, milisegundos, lo puedo romper por haber puesto una clave de 24 bits. Por eso hoy en día las claves son como mínimo de 128 bits para ese ataque tan elemental de fuerza bruta sea totalmente imposible de hacer. ¿Está claro? Debe estar también correctamente diseñado. Es otro, es otro problema. Pues el algoritmo puede tener algún problema de diseño. Si tiene algún problema de diseño, entonces puede haber alguna puerta trasera que permita pues, eh, hacer que el algoritmo trabaje de una forma distinta. O bien yo pensaba que el algoritmo tenía esta fortaleza de n bits, por ejemplo, si eran 128 bits de clave. Yo suponía que el algoritmo tenía 2 elevado a 128 como fortaleza, es decir, si quiero atacarlo por fuerza bruta, de debería hacer en el peor de los casos 2 elevado a 128 intentos, aunque en media sería, como sabéis, 2 elevado a 127, pero pues eh, el problema es que el algoritmo debe estar diseñado de una forma correcta. ¿De qué forma correcta debe estar diseñado el algoritmo? Pues ahí entra lo que hemos visto de complejidad algorítmica y de teoría de la información, de forma tal de que el criptogama, Bien sea un texto, o bien sea un documento, o lo que sea, tenga la apariencia lo más aleatoria posible. Que cita una buena, eh, un, una buena representación de esos conceptos que hemos visto ya: del de, eh, de, de concepto de, de la difusión de que se difunda todo lo que hay en el texto en claro se difunda en el, en el, en el criptograma y también de la confusión de que en el criptograma vale el atacante no pueda intentar inferir qué tipo de clave es la que se ha utilizado como veis aquí ya entran temas de complejidad algorítmica y temas de teoría de información y por último que debe resistir todo tipo de ataques además de que sea imposible decifrarlo por fuerza bruta lo acabamos de ver vale debe ser eh, especialmente eh, resistente a un ataque contexto claro conocido, con lo cual es una frase que se dice pues, del tipo cliché que se dice siempre que cualquier algoritmo que se precie, bien sea el tipo clásico, bien sea el tipo moderno debe resistir un ataque por fuerza bruta con texto en claro conocido yo conozco el documento completo si es un documento en Word, yo conozco el criptograma completo, que ya está cifrado, yo conozco el algoritmo se te con el algoritmo AES con 128 bits y así de todo me tiene que ser imposible poder saber Qué clave se ha utilizado en la cifra incluso aunque tenga el texto en claro completo conocido de acuerdo esas serían entonces eh, las tres eh, la, las tres cosas básicas que debe tener cualquier algoritmo para que sea considerado este algoritmo como fuerte en historia se han dado casos ¿no? de algoritmos que se suponían que tenían cierta fortaleza y luego no un caso de ellos, el algoritmo RC4, que se suponía ¿no? que era, generaba una secuencia de bytes del tipo eh, aleatoria o sedulatoria, y no era tanto, no lo era tanto. Lo que sucede es que tardó, tardó más de 10 años, ¿vale? Eh, la comunidad científica eh, mundial en darse cuenta que el algoritmo de cuatro pues si sí te, no tenía eh, una generación de tipo totalmente aleatoria si queréis pues de, con eh, conceptos de aleatoriedad y conceptos de, de entropía lo más adecuada posible de lo que se pensaba se hizo un informe, año 2014 se recomendó el no uso del algoritmo RC4 y hoy en día no aparece en ninguna comunicación, en ninguno de los algoritmos que cliente-servidor se ponen de acuerdo para hacer una comunicación segura. Sencillamente, ni siquiera aparece. Incluso aparece por abajo de todo. Ya lo veremos al final de este curso. Aparece el triple des, no? Eh, aunque lógicamente la posibilidad de que un cliente y un servidor hoy en día en TLS se pongan de acuerdo en el algoritmo que está en la posición 18, 20 o 21, que es el triple des, será totalmente cero se ponen de acuerdo en los primeros que tenga tanto cliente como servidor que ese es intercambio de clave será pues eh, Diffie-Hellman con curvas elípticas del tipo eh, efímera eh, CDH de acuerdo el elliptic curve Diffie-Hellman efemeral eh, y si es de tipo pues, firma digital normalmente también trabajarán con curvas elípticas pero con el DSA elliptic e curve digital signature algorithm, -Algorithm. ECDSA eh, y entre medio están pues, eh, otros tipos de algoritmos eh, que se pueden utilizar como Diffie-Hellman, como RSA, etcétera, en lo que corresponde a la criptografía de eh, clave pública o asimétrica. Bien, vayamos entonces a ver los dos grados que puede tener un algoritmo de cifra. Vamos a ver qué es un algoritmo del tipo computacionalmente seguro, ¿vale? Y qué es un algoritmo del tipo matemáticamente seguro computacionalmente seguro será que con el poder suficiente de cálculo que tenga y tiempo y lógicamente todo el dinero del mundo el sistema vale podría ser roto entonces claro en este caso lógicamente el algoritmo no es 100% seguro pero el coste es tan elevado tan elevado y no es práctico realizarlo. Estamos hablando de tener pues un coste de no sé, cientos de miles de millones de computadores trabajando de cientos de miles de millones de años, entonces lógicamente estamos hablando de algo totalmente impracticable, ¿no? Siempre siempre, como digo, desde el punto de vista de computadores Von Neumann que conocemos hoy en día. Este paradigma dentro de 5, 6, 7 años va a cambiar muchísimo. Pensábamos que ya cambiará en el año 2035-2040 con ya el advenimiento de computadores cuánticos suficientemente estables y que tuvieran más de 1.000 más qubits. De pero acabo de leer un documento, que no sé si será verdad o no, en de, de diciembre del año pasado, de 2020, que ya en China están trabajando con una variante de los computadores cuánticos y están pensando que pues, en dos o tres años ya estarán cerca de los 1000 qubits. Posiblemente no sea verdad y posiblemente sea nada más que un sueño, ¿no? eh, pero pues, eh, eh, se está cada vez eh, acercando más el concepto de que la computación cuántica viene para quedarse y entonces los algoritmos que hoy día utilizamos van a ser papel mojado y habrá que cambiarlos, como sabéis, por otros que se llaman algoritmos que resisten a la criptografía poscuántica, después de los computadores cuánticos. Bien, entonces hoy en día intentar atacar cualquier algoritmo que sea computacionalmente seguro, por ejemplo, el algoritmo pose el algoritmo, -AES, eh, en criptografía del tipo simétrica, el algoritmo RSA, en criptografía del tipo simétrica, etcétera, resulta completamente imposible porque eh, sí se podría hacer matemáticamente, pero luego cuando hay que implementarlo en la práctica es totalmente imposible hacerlo y por eso se dice que es computacionalmente seguro igual que el intercambio de clave de Diffie-Hellman era computacionalmente seguro esto también lo mismo vale hay que tener en cuenta eso sí que el coste computacional para, eh, para considerar que un algoritmo eh, era o no era seguro ha ido cambiando con el paso del tiempo no pues es, es lógico sabemos que año y medio la ley de Moore cada año y medio el, eh, la velocidad de cómputo aumenta al doble aproximadamente cada cada año y medio eh, pues eh, el espacio de almacenamiento que ya sabemos que tiene un límite verdad también iba disminuyendo al doble eh, disminuyendo a la mitad perdón eh, pero bueno tenemos una, una ley de Moore que pues, podrá ser muy criticada o poco criticada aunque él también pues se, se ha, ha dicho que lo que decía antes no se está cumpliendo del todo eh, pero si sí todo aunque vayamos eh, eh, teniendo una ley de Moore más o menos pronunciada, en el fondo sabemos que eh, los tiempos de cómputo cada vez son muchísimo más rápidos. Hay posibilidad de hacer ataques del tipo de distribuidos, hay redes que se cambian datos, etcétera. Con lo cual, pues, lógicamente, eh, el, la seguridad de un algoritmo en los años 90. Como era el algoritmo, el algoritmo DES que se rompió, como sabéis, en, en menos de un día, eh, es totalmente distinta a la posibilidad de cómputo que tenemos hoy en día. Pero así todo, pues, eh, hay que tener pues eso eh, presente que con los datos, con los números que trabajamos hoy en día, con los números de claves de centenas de bits en sistemas simétricos y de miles de bits en sistemas del tipo asimétricos, es totalmente imposible hacerlo en un tiempo razonable y a, hablo de razonable de millones de años con billones de ordenadores. Algoritmo incondicionalmente seguro. Esto es muy interesante. Son aquellos en que los incluso disponiendo de grandes recursos con todos los recursos del mundo, ¿vale? Y con todo los documentos, el texto en claro, pues lógicamente el algoritmo conocido, el criptograma, no es posible romper la clave. Los únicos sistemas que son incondicionalmente, o si queréis, matemáticamente seguros, son los que se llaman eh, one time path, ¿vale? O si, o si queréis el eh, sistema de Bernam, eh, que pues eh, OTP significa libreta o clave de un solo uso. Básicamente, eh, esto dice lo siguiente: que yo la clave la usaré una sola vez, algo que hoy en día, lógicamente, ya sabemos que se hace. Eh, luego la clave será aleatoria. ¿Vale? y la clave será tanto o más grande que el mensaje bien pues hay cosas que eh, pueden ser eh, se pueden cumplir o no por ejemplo que la clave sea aleatoria no se puede cumplir Porque si la clave es aleatoria yo la puedo generar pero tú no la puedes replicar con lo cual tenemos que aceptar que la clave sea pseudo aleatoria de acuerdo que tenga pues eh, que pase un conjunto de, pues, eh, de ciertos test de aleatoriedad eh, y entonces podamos decir que esa clave es lo suficientemente aleatoria, que esa clave pues, tiene una buena entropía, etcétera, etcétera, eh, pero no estamos hablando de aleatoriedad eh, a secas. ¿vale? También eh, que la clave sea del tipo infinita, un tamaño infinito, o que sea más largo, grande que mensaje. Normalmente se puede, se puede hacer. Una clave que tenga pues, eh, eh, una cantidad de, de bits estratosféricos de cientos, de miles, de miles, de miles, de miles de trillones, pues lógicamente es posible que haya muy poca documentación, ¿no? Muy poca documentación que tenga esa tensión, aunque sea una llamada telefónica de cuatro, cinco, seis horas. Entonces, esos son los que se conocen como lo one-time pad es decir, que la clave se usa una sola vez, la clave es aleatoria y la clave es tanto o más grande que el mensaje. Y eso en este caso sí, si la clave entonces es aleatoria, yo no puedo intentar adivinar la clave, ¿vale? eh, yo no puedo pues, eh, eh, saber la longitud que tiene la clave, vale eh, y ya, entonces además pues, tengo pues, todas las variantes posibles. ¿no? Y entonces me enfrento a un problema que aquí sí que matemáticamente es muy difícil de poder afrontar, y por eso se dice que son los sistemas incondicionalmente o matemáticamente seguros, los denominados one-time path y que vienen de un ordenador que ya comentaremos eh, más adelante, eh, conocido como Vernam que a partir de ahí, del, de, del, cifra, del cifrado de Bernam, es donde pues, eh, se, se inventa este, este, este nombre de one time path o libreta de un solo uso. Vayamos entonces terminando la clase de hoy, la clase 5.3, con las conclusiones. El segundo principio de Kirchhoff. Es el más importante y es el que decía que el sistema no debe ser secreto y no debe ser un problema que este, el sistema criptográfico, caiga en manos del enemigo. Es decir, que, que venga alguien y me robe la máquina Enigma no tendría que ser un problema. Ahora, claro, si con la máquina Enigma que a mí me roban, si me han asaltado submarinos, ¿no? como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, también me roban un libro de códigos que yo voy a utilizar durante la semana que viene y además pues no hay una buena política vale en las claves que se están usando con la máquina Enigma hay claves que se repiten etcétera pues entonces mal mal está la cosa está claro verdad pero no debería ser un problema en que el sistema de cifra como pongo el ejemplo de la máquina Enigma porque es muy ilustrativo pero puede ser cualquier algoritmo eh, que hoy en día conocemos como código fuente en cualquier lenguaje Hoy, lógicamente, esto se interpreta de otra forma. Se interpreta como que la seguridad del este sistema debe recaer solamente en la clave. Y esta es una máxima en la criptografía actual. Siempre, siempre, decir que esta frase aparece muchísimas veces. Que la seguridad debe residir solamente en la clave si la clave se queta, lógicamente. Si ya estamos hablando de un sistema del tipo asimétrico, en que una clave se divide en dos, dos trozos, por así decirlo, un trozo muy pequeño que es público y que todo el mundo conoce, y el resto, o un trozo muy grande, que eh, la gente no conoce porque es del tipo privado, eh, pero que está relacionado con la pública mediante pues, un, una, una operación que conocemos de inversos matemáticos y hace que el conocimiento de los valores públicos no ponga en peligro el valor privado. ¿De acuerdo? ¿Por qué motivo? Porque ahí entre medio hay lo que se conoce un problema matemático de muy difícil solución. El atacante se enfrenta, se enfrenta al problema de la factorización entera. O el atacante se enfrenta al problema del logaritmo discreto. ¿De acuerdo? Que para números grandes sabemos que es intratable. ¿Verdad? Los ataques criptográficos pueden realizarse por fuerza bruta, que será, lógicamente, la forma menos elegante posible, o bien mediante técnicas de criptoanálisis, donde se van a atacar posibles vulnerabilidades que tenga el sistema en sí, o bien la implementación ¿vale? de ese algoritmo dentro de un protocolo o dentro de un sistema. Los ataques pueden realizarse directamente al algoritmo de cifra. Es lo más difícil, eh, porque normalmente los algoritmos de cifra, por lo menos los actuales, son algoritmos que eh, antes de hacerse estándar o estándar de facto, que también puede ser, son algoritmos que han pasado por eh, una, una gran criba eh, de varios años de estudio por toda, eh, por toda la, la comunidad científica. Y no hace falta que sea la comunidad científica, cualquier persona interesada que conozca programación suficiente eh, y ve el código en C, en C, pues en, en Java, pues en cualquier tipo de código, ¿no? En Perl, eh, pues entonces ve que ese código está bien hecho y que no hay nada oculto, no hay ningún puerta hacer trasera que pueda pues, hacer que el algoritmo trabaje de una forma distinta a lo que ha sido diseñado o se supone que ha sido diseñado. Con lo cual se puede hacer ataque directamente al algoritmo a las propiedades matemáticas donde reside la seguridad, por ejemplo, la criptografía del tipo asimétrica. Si estamos trabajando con sistemas del tipo RSA que basan su seguridad en que es muy difícil resolver el problema de la facturación entera, ¿Vale? Cuando ese módulo n es el producto de dos primos grandes, por ejemplo, hoy en día 2048 bits y ese producto de dos primos de 24 bits, hay distintos algoritmos que permiten solucionar ese problema. Claro que sí, hay muchos algoritmos. Pero lo que sucede es que todos tienen un comportamiento del tipo exponencial, como hemos comentado en clases anteriores. Y lo mismo sucedería con los algoritmos que están basados en el problema del logaritmo discreto tanto en curvas elípticas como en números, no, en primos. En este caso también lo mismo. Eh, la fortaleza de Diffie-Hellman o la fortaleza del Gamal o la fortaleza de esos sistemas eh, que están eh, trabajados con curvas elípticas también pues hay que resolver un problema de muy difícil solución. Y entonces aquí sería eh, las propiedades matemáticas donde reside la seguridad. O bien, y aquí lo más importante, al entorno donde se aplica la criptografía. Y esto es lo más común. La criptografía se aplica en un protocolo y entonces yo me va a ser mucho más fácil intentar dónde están las anomalías dónde están los errores en ese protocolo ¿vale cómo yo puedo engañar al protocolo para así de alguna forma saltarme en la criptografía y lo que el protocolo quería hacer mediante criptografía yo lo modifico pero sin romper la criptografía por ese motivo como comentaba pues mi buen amigo el doctor Afonso Muñoz en una entrevista que luego os la muestro más adelante pues eh, decía esta frase que me imagino que será suya, por lo menos mía no es, ¿vale? Pero se ha escuchado a él mucho que la criptografía no se ataca, sino que se esquiva. Eh, que sí, que es posible que haya ciertos organismos, la NSA, por, por el, 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 MI, el MI5, MI5, ¿vale? eh, que eh, puedan tener ciertas eh, posibilidades de romper ¿vale? claves por fuerza bruta, directamente, eh, de un cierto valor importante. ¿Mm? No me atrevería a decir. ¿De cuántos, de cuántos bits, pero seguramente de, de, de algunos de, de 100 bits o 128 bits, yo supongo que sí pero son organismos muy especiales a nivel mundial y no, eh, pues, eh, eh, no tiene la posibilidad grandes empresas de tener ese tipo de cómputo que pueden tener, como digo, pues empresas u organismos eh, nacionales que se dedican al tema de la seguridad nacional, como podría ser la NSA, el MI5, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues a nivel a nivel hacker, si queréis, a nivel hacker, lo que se hace es que se esquiva la criptografía, ¿vale? Y se intenta romper el protocolo porque esquivándolo entonces es posible que llegue al mismo resultado, lógicamente con un esfuerzo muchísimo menor. Vayamos entonces a la lectura recomendada, que luego os muestro las, eh, las distintas URL eh, y os recomiendo que las podáis revisar. Primero que nada, la píldora TOT número 7 de mi proyecto, que son los principios de Kirchhoff del año 2014, se publicó esta píldora TOT en donde habla pues, eh, eh, de estos eh, eh, seis principios de Kirchhoff. Aplicables, como sabéis, a la criptografía actual, la gran mayoría de ellos. Luego está pues, el documento de la criptografía militar, eh, pues, eh, escrito por Abu Kerkhoff. Hay distintos URLs donde está ese documento, y aquí os pongo una eh, pues, eh, donde aparece ese documento en PDF, por pues, si alguien quisiera leerlo. Lo, está, lógicamente, en francés. Luego tenemos este documento: Ataques a la criptografía, guía de seguridad, Centro Criptológico Nacional, glosario y arreglaturas. El Centro Nacional, pues eh, hay un documento en el cual ha participado José Antonio Mañas, un compañero mío de la Politécnica de Madrid, eh, y año 2015 se pues, eh, hizo este, esta, esta guía o este glosario, muy interesante porque a veces tenemos dudas de qué significa una cosa o no en seguridad, pues, eh, en redes eh, y en criptografía, en este caso particular, y aquí tenemos eh, unas definiciones bastante, bastante acertadas. Os he puesto una entrada de lo que es One Time Path, aunque esté en Wikipedia y cualquiera podía encontrar, sencillamente para que sepáis que por lo menos en esa página en inglés aparece bastante información de lo que se entiende por One Time Path, porque la gente cree que One Time Path es solamente una clave de usar y tirar, No, es un, son un concepto un poquitín más avanzado y por eso os pongo la URL para que quien quiera leerla, la lea. Aquí tenemos una página web de que habla de Cryptographic Attacks, de distintos tipos de ataques que se, pueden, que se pueden realizar, y también en Wikipedia. Y vais a ver que está muy resumido y hay una, unas cuantas unos cuantos ataques, mucho más de 50, como comentaba. Otra página web, en este caso de, de Ben Herzog, de Checkpoint Research, de, de julio 2019, donde habla de distintos tipos de ataques criptográficos. Y por último, eh, la entrevista eh, aquí a, al amigo doctor Alfonso Muñoz en una página muy interesante. Realmente ya no existe, desde hace ya tres años no existe. Security by Default era una página de culto en España, de grandes ingenieros que pues, eh, hacían pues, eh, información eh, prácticamente día a día de las cosas que iban sucediendo. Pero la página hoy en día está en activa, del año 2018, si no me equivoco. Y con eso. Vamos a terminar la clase de hoy, lo que voy a hacer a continuación, como siempre, para no estar pendiente mientras os, os muestro las URL, voy a quitar pues, eh, la webcam, quito entonces la webcam, la webcam mía y voy a mostrar la, eh, el Chrome, sencillamente quito el PowerPoint y como veis aquí tenemos el Chrome de, eh, de lo que os ponía yo como eh, documentación extra que podéis leer. Primero que nada está la píldora formativa número 7, como veis pues siete. aquí... Habla de qué, qué son los, los principios, principios de Kirchhoff, de Kirchhoff eh, y entonces os muestra una, una semblanza de, lo que, de quién era August Kirchhoff. Ahí tenéis la fotografía, etc. Eh, y pues eh, tenéis la posibilidad, 2019, como sabéis, de eh, pues, eh, ver el, el vídeo y también en... descargaros el PDF que sirve como guión a ese vídeo de la píldora formativa TOT número 7. A continuación aquí está el documento de la criptografía militar. ¿Mm? Como os está pues, eh, escrito en francés. Eh, y, pues enero de 1883 eh, y pues eh, habla de las características que debe tener pues, eh, cualquier sistema criptográfico y entre ellos eh, dice que debe cumplir esos seis principios que acabamos de ver. Con respecto al glosario del Centro Criptológico Nacional, como veis, aquí tenéis ataques a la criptografía y aquí tenéis unos cuantos más que yo no he visto. no. Eh, texto cifrado elegido dinámicamente, texto en claro elegido dinámicamente, ataques algebraicos, ataques de cumpleaños, ataques por fuerza ruta, por texto cifrado escogido, por texto en claro escogido. Solo cifrado, ataque por diccionario, criptoanálisis diferencial, por ejemplo, es otra cosa interesante. Eh, ¿Cómo se puede hacer un criptoanálisis a los sistemas del tipo simétricos hoy en día, como el algoritmo DES, pues el algoritmo AES, etcétera? Pues hay un tipo de ataque llamado criptoanálisis diferencial, eh, que pues, eh, se demostraba que el algoritmo DES, en realidad, los 56 bits que tenía, no significaba eso, que tenía una fortaleza real de 2 elevado a 56. ¿De acuerdo? Si no que era un poco menos, si no me equivoco eran 2 elevado a 40. Para eso creo que había que tener 2 elevado a 40 textos en claro, 2 elevado a 40 criptogramas que correspondían a sus cifrados, y aparte de ahí hacer operaciones, pero pues de alguna forma, aunque sea un ataque muy de pizarra, muy de pizarrón y muy de, de, de bolígrafo y papel, que luego en la práctica no se puede hacer, es interesante porque ese ataque eh, de criptografía diferencial Permitió que algoritmos nuevos, como algoritmo IDEA y otros algoritmos nuevos después del algoritmo DES, pues, eh, pues eh, fueran, eh, estuviesen hecho con cierta fortaleza que eh, los hacían, pues eh, no vulnerables a ese tipo de ataque conocido como criptoanálisis diferencial. Ataque de contexto al claro conocido, criptoanálisis lineal, ataque por encontrarse en el medio o el, 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 el man in the middle, ataque por deslizamientos, y hay unos cuantos más que veremos eh, adelante. ¿vale? Eh, one time path wikipedia aquí como es aparece eh, y aquí tenéis pues eh, como, como es pues el la, la, las características de lo que corresponde vale eh, a un sistema que tenga un one time path la, la, la clave debe ser realmente random cuidado con eso que sea realmente random la clave debe tener como mínimo el mismo tama el tamaño que tenga el, el, el texto de acuerdo la clave debe mantenerse como secreto aquí normalmente cuando hablamos de one time path eh, es preferible Recordar que los sistemas actuales, aunque hay una clave de cifrado, ¿vale? una clave que, por ejemplo, 256 del algoritmo AES, luego hay unos modos de cifra, y los modos de cifra lo que hacen es que en cada bloque, en el caso de la cifra del tipo simétrica, en cada bloque se va usando una clave diferente. Con lo cual, los modos de cifra actuales, desde el modo, modo eh, cipher blockchaining, CBC, hasta el modo contador y contador con campo de Galo hoy en día, que, el, que se usa prácticamente en el 100%. De las comunicaciones de Internet Seguro, pues lo que se hace es que se convierte el cifrador en bloque, ¿vale? Simétrico se, conv se convierte en un cifrador en flujo, en donde distintos bloques, por ejemplo, el algoritmo A es de 128 bits, se van cifrando con diferentes claves de 128 bits. ¿vale? Con lo cual, entonces, ahí sí que decimos que la clave pues, tiene pues, un tamaño mayor que el mensaje, porque el mensaje eran pues, eh, 5.300 millones de bloques, ¿vale? Y ha habido 5.300 millones de clave diferente que ha ido cambiando. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, pues entonces, como dice, el one time path no es solamente en que la clave se use y se tire, sino que tiene distintos otros conceptos que vosotros lo podéis ver aquí en esta entrada en Wikipedia. También en Wikipedia tenemos categoría, ¿vale? de los ataques criptográficos y como veis hay muchísimos aquí tenéis fijaros vale en la A en la B en la C vale MD5 crack bueno la forma en que se atacaron se atacó el algoritmo MD5 no eh, pues eh, básicamente muchos se atacó por eh, por el tema de la paradoja de cumpleaños eh, el ataque tipo padding Oracle vale eh, el, eh, oráculo perdón eh, oráculos eh, hay una gran cantidad vale de tipos de ataques ¿eh? que vosotros conocéis las rainbow tables como hemos visto ¿no? Remontemos la, la las eh, tablas del arco iris, eh, ataque de diccionario, en fin. Hay muchísimos, muchísimos ataques por, eh, por eh, pues, eh, de ataque de canal lateral, como veis aquí. Hay ataques del tipo Tempest, como comentamos. vale. Aquí, como veis, pues, Tempest, es, eh, la, la NATO pues ya hablaba del tiempo de Tempest, de, de, del tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hay muchísimos ataques que solamente eh, hemos visto eh, nada más que unos 7 y 8. Pero fijaros que aquí pues eh, fácilmente contáis unos 50, bueno, unos 60 sin ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Si queremos profundizar un poquitín más en los ataques, aquí tenemos esta página de checkpoint en donde habla pues este investigador Ben Cerjo, Erzog, a, habla de los distintos tipos de ataques e incluso, pues, si no me equivoco, aparece por ahí en algún lugar hasta algo de, de, de código. Eh, no sé si es en esta página o en otra incluso habla de temas de código ¿no? y ahora pues incluso pues, ataques que se hacen en el, en el CBC es, es Cipher Blow, eh, Blow chaining, un sistema de modo de cifra simétrica que usaba muchísimo pues, hasta principios del año 2010 o por ahí ¿vale? Eh, y toda la, todo el comienzo de este siglo del año 2000 hasta 2010 eh, usaban todas las comunicaciones, usaban CBC hoy en día, no, hoy en día se usa eh, pues, eh, eh, el contador con campo de Galois pero pues, eh, hay también distintos ataques que se pueden hacer pues, a los modos de cifra, y aquí lo podéis ver, como veis, pues, eh, bien detallado eh, en cada uno de ellos. ¿vale? También tenéis otro, a, otra URL que es la. Eh, es, eh, sí, esta ya la, ya la he comentado. Vamos aquí a. Terminamos eh, la última URL, sería entonces la entrevista al doctor eh, Alfonso Muñoz, en donde, pues, eh, dentro de esta entrevista, que recomiendo que también la leáis pues se habla de distintas cosas que en su momento, ¿vale?, estaban de moda. Eh, estamos hablando que la entrevista es del año 2014 noviembre y estaba de moda el tema de TrueCrypt os acordáis que TrueCrypt se suponía que era una aplicación como PGP como como GnuPG o algo parecido que podía hacer operaciones de cifrado eh, de forma pues eh, bastante segura pues eh, el escándalo de TrueCrypt es que había una puerta trasera no los algoritmos no eran malos pero pues eh, alguien eh, de forma intencionada puso una puerta trasera y entonces por eso pues la gente dejó de usar TrueCrypt y usó pues otros otros eh, otros sistemas eh, un poquitín más avanzados ¿no? ¿de acuerdo? Entonces, como veis, pues eh, todo esto aquí eh, os da pues una gran cantidad de lectura para quien quiera pues... Eh... Profundizar en el tema de los ataques. Bien yendo a esta página, bien yendo incluso a, 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 lo, a lo que pone pues, Wikipedia, hay una gran cantidad de ataques. Ataque del tipo Roca también, que se utilizó muchísimo. En fin, hay, hay muchísimos ataques que igual a uno de vosotros os puede eh, pues, eh, 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 sonar un poquitín. Pues, eh, eh, Comunes y haberlo visto incluso en la eh, en la prensa, eh, ataque tipo Pudel, por ejemplo, el Pudel ataque que sucedieron, no sé si aquí aparecerá con la P, eh, vamos a ver, a veces OPQ, a ver, OPQRS está aquí, ¿sí? pues eh, ver, password passive, el padding, en fin, estará por, por ahí estará también el ataque del tipo Pudel, ¿no? que o, o, pasó en distintos sistemas hace poco tiempo atrás. Bien, pues entonces lo que voy a hacer es como siempre volver a poner pues, el PowerPoint, también poner pues, la webcam e ir terminando la clase de hoy. Sabes que esto es un proyecto sin ánimo de lucro. class for crypt pues, eh, lo que pretende solamente es dar una visión genérica y relativamente básica de lo que es la criptografía que debería conocer cualquier ingeniero hoy en día. Eh, y entonces si he podido reforzar algún conocimiento que ya tenías, con el tema pues, de la fortaleza de los algoritmos, de los tipos de, de ataques que existen, eh, la dificultad de uno o dificado, dificultad de otros y la fortaleza que tienen en el fondo los algoritmos criptográficos, pues entonces, pues, eh, labor pues, eh, cumplida y ponle, por favor, un me gusta al vídeo. Si tienes cualquier tipo de duda, opinión o algún tipo, por ejemplo, de, eh, pues, eh, iba a decir aventura, <laughs> algún tipo de experiencia que hayas tenido con algunos tipos de ataques criptográficos en tu empresa, pues sería muy recomendable que nos lo comentaras en YouTube para que la gente viese que esto de aquí no es algo eh, del tipo esotérico ni mucho menos, sino que es verdad y en la práctica, lógicamente, sucede. Bien, pues tenéis más lecciones en el canal Class4Crip. Esta es la, canal, la lección número 46. A fecha de hoy ya tenemos. Un número mítico, por lo menos en España, en 1880, es una marca muy conocida de turrones. Hemos llegado, hemos superado ya los 1880 suscriptores hoy a 26 de enero del año 2021. Vamos entonces, yo me voy a, a despedir, como siempre. Voy a quitar la hueca, voy a poner un poco de música eh, y vamos a, a ir pues eh, eh, dejando esta clase número 46. Entonces me despido. Agradezco que hayas visto esta nueva clase de Clash4Keep. Espero que te haya servido. Nos vemos en la próxima clase. Me despido pues entonces y vamos a ir a terminar la clase de hoy. Con respecto a la licencia y crédito de estos vídeos, ya sabes que la documentación utilizada luego la subiré más adelante, en las próximas semanas. Eh, cuando vaya a la universidad la subiré al servidor eh, web de CryptoRed. Eh, pero tanto las videoclases como la documentación utilizada tienen esta licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial y sin obra derivada. Y con eso yo ya me despido, como siempre te envío criptosaludos, te digo que nos vemos en la próxima semana en una nueva clase de Class4Clip, eh, espero que en las últimas pistas que os he dado en cuanto a, al primer reto eh, se solucionen y si no ya lo veremos en la próxima clase que estará dedicada a la esteganografía una pequeña introducción a los conceptos de esteganografía que vais a ver que es muy interesante tremendamente llamativo y es un, una, un área que está en gran auge hoy en día en cuanto a protección y ocultación de información ok pues muy bien Escriptos, saludos, nos vemos la semana que viene. Adiós.